En la película, que es una película buenísima, por cierto, muy cuidadosamente hecha, tiene ese valor que desde luego yo compartiría con todos los estudiantes, con todos los jóvenes, para que huelan por lo menos un poco lo que significa perder la libertad y no poder recuperarla. Eso es algo que debemos enseñar los mayores a todas las generaciones jóvenes. Y saber la verdad, una verdad encarnada en la persona de San Juan Pablo II. We know he was a great man. He accomplished a lot. But first of all, he was a spiritual leader who, through his example of faith and prayer, was able to transform the world. And I think every man today is seeking this sense of leadership. How he can transform his life, how can he can transform the life of his family, of his neighbors, of his community. So John Paul II travels to Poland in 1979, gives 50 speeches, and he just gives people a sense of hope and a sense of their own dignity. And then we see that inspire the Solidarity movement. And we see a whole movement for freedom started from that one visit. So to me, it's very powerful to see how a world leader bringing the message of Christ can bring down an evil empire that no one thought could be abolished. Con una figura tan carismática como es Juan Pablo II, al que yo adoro y recuerdo, que me ha emocionado en muchos momentos. Creo que es súper interesante que está tratado el documental de tal manera que puede llegar a muchísimo público. Muy ameno, muy buen ritmo y con unos contenidos que te llenan el alma. Creo que es importante ver el documental porque enseña la fuerza humana, la fuerza de reunirse, seguir los sueños.